¿Qué tal, mis amigos? Les saluda Nacho Hernández de Los Amables del Norte, el más amable, para invitarlos a que sigan viendo los videos del compa Bicho. Buenísimos. Hola, amigos de YouTube y de Facebook. ¿Qué tal? ¿Sería como las guacuacuacuacuá? Pues en esta ocasión les presentamos un instruccional titulado El Árbol de la Orca. Ok, este instruccional ya va a estar un poquito más para intermedio, nivel intermedio, ok. Tengo el nivel para principiantes. Este ya va a ser un poquito más para, se puede decir, a intermedio, más avanzado. Pero de todas maneras, si le ponen ganas, sí lo pueden sacar, fácil. Ok, denle duro las escalas y verán que les va a ir bien. La canción se llama el Árbol de la Orca, acordeón de sol, tono de sol. El tono original es la bemol. La cantan varios, pero parece que el éxito fue con los herederos de Nuevo León. No, los herederos no, los sementales. Bueno, que no haya sido. La canción está muy, el corrido está muy chido. Lo bajamos medio tonito para cantarlo ahí. Para todos aquellos que quieran aprender más acordeón, les recordamos que tenemos el curso teórico para el acordeón de fa, de sol, de fa, y para bajo quinto y bajo sexto. Si les interesa, mándenme un mensaje privado con su nombre y su número de teléfono y yo me comunico con ustedes. Esta frase es solamente para los Estados Unidos, raza. Ok, para todos que están preguntando que si este acordeón está bueno, está re bueno, mano. Ok. Vámonos, este acordeón es italiano, Excalibur Veracruz. Vámonos, vamos a tocarla y ahí te la explicamos. Les voy a dar dos opciones para ese adornito. Anyways, empezamos así. Desde aquí. Si tienes el acordeón que tiene registros, puedes hacer un cambio para que se oiga más, como más original, ¿verdad? Si no, pues nomás con ese le damos ahí. Ok, vamos a empezar aquí. Ok, si pueden hacer una apoyatura aquí, este deslizito de este botón aquí a estos dos, se oye un poquito mejor. Ok, si se puede, si no, pues ni modo, empezamos desde aquí. Ok, una vez más. Ok, última vez. Que se haga más o menos así. Ok, y después si tienen el registro le hacen el cambio y si no, no. Pasan otra vez la apoyatura aquí mismo. Si no, lo hacen sin ese. Una vez más. Okay. Última vez. Y luego hace así. Ok, desde aquí. Una vez más. Última vez. Y luego es esto. Ok. Okay.
hasta aquí vamos así. Ok, y luego para completar la introducción vamos a hacer esto. Ok. Cuando llegamos aquí, inmediatamente empezamos en la escala sencilla hacia atrás desde aquí. De aquí para adentro. Que salga más o menos así. Perdón. Puede ser aquí afuera o aquí adentro. Ok. Para adentro aquí. O acá afuera. Ok, entonces. Perdón. Una vez más, última vez. Desde aquí. De aquí para adentro. Ok. Perdón. Por lo tienen que practicar mucho las escalas, compitas. Ahí se ocupa un poquito. Un poquitito de rapidez en la escala sencilla de sol. Perdón. Ok, y luego hacemos esta apoyatura aquí. Así. Y todo para afuera. Última vez. Que se haga así. Y luego ya para terminar hacemos esto. Con estos dos. Esto lo dejamos presionado. Ok. Entonces. Y ahí empieza. El viento lo balanceaba. Vamos a hacer dos maneras. Esta se hace así. Aquí. Perdón. Ok. Una vez más. Un trineo aquí. Ok. Y luego. Ok, después de hacer esto. Hacen esto. Así, si no, así si quieren hacerlo sin folleo. Si quieren hacerlo con folleo es. Perdón. Okay, primero para afuera. Dejamos los botones presionados hacia adentro. Otra vez para afuera. Y el acorde. Otra vez. Ok. Fuera, dentro, fuera. Otra vez el acorde y soltamos. Ok. Última vez. Fuera. Dentro, fuera, el acorde y soltamos y ya. Y si no quieren batallar con esa parte, pues nomás hagan así. Así. Sin folleo.
Pero como que se oye un poco mejor con fueguero. Ustedes como les guste más. Esa es una. La otra está más fácil. Dice, el viento lo balanceaba hacia adentro. Así. Todo hacia adentro. Facilito, todo para adentro, nomás vamos subiendo de un botón en botón. Lo subimos uno, subimos otro, otro, y del acorde. ¿Ok? Eso es todo para adentro. ¿Ok? Última vez. ¿Perdón? Esas son las opciones que tienen, de que se le haga más fácil. El viento lo balanceaba. Ay, qué recuerdo tan negro. Eso lo usamos así. Desde aquí. Ok. Después de hacer esto, hacemos esto. Ok. Pueden hacerlo así o cambiar este dedo para acá, donde les gusta más. Así nomás. Entonces, el viento lo balanceaba. Ay, qué recuerdos tan negros. Era el cuerpo de mi suegro. Perdón. Era el cuerpo de mi padre. Que tenía una soga al cuello. Lo habían colgado el domingo. Igualito el adorno de segunda. Igualito, ya lo vimos. De las ramas de aquel cedro. Y el adorno de primera lo vamos a hacer. Fue parte de la introducción, vamos a hacer esto. Ok, ese va a ser el adorno, ya lo vimos. Pero vamos a ver una vez más. Perdón. Y aquí para adentro. Y luego... Y ahí se la beba toda la canción. Apenas tenía 10 años. Pues de aquí. Yo apenas tenía 10 años. Lancé mi llanto de niño. El perro tenía un balazo. No supe por sus aullidos. Pero arrastraba una espuela. Que era de los asesinos. No, aquí ya no hagan esto. No, hacemos esto. Cuando hace eso. ¿Ok? Después de hacer esto, fíjense. Ok, le vamos a poner su preparación. ¿Ok? Nomás se le agrega esto. Señor, pues le pertenece. Tercera, que es do. O tal vez se le olvidó. Yo soy Jesús Maldonado, hijo de aquel que colgó. Ya supondrá los motivos.
por los que lo busco yo. Ya hecha toda la introducción igualita. La melodía central es igualita que la introducción. Ya, pues sigue otra vez. Después de todas las leyes, se repite todos los adornos ya. No van a poder salvarlo. Y ahí se la llevan. Y en el pedazo que lleva otra vez a preparación hacen lo mismo. La muerte andaba a caballo, los hechos los presenció en el paso del coyote. Esta historia sucedió ahí, Jesús Maldonado. Perdón. A un juez de letras colgó. Para terminarlo lo vamos a hacer así. Ok, segunda re, primera sol. Última vez. Segunda, primera. Ahí quedó el árbol de la horca, acordeón de sol, tono de sol. Háganle like al video, dejen sus comentarios y hasta la bye bye.